la Asociación de Industriales le apunta correctamente al tema de que la energía es la base de toda industria, ¿no? Al final del día, este foro está aquí para este tema, para que conversemos sobre la energía en El Salvador y sobre cómo mantenemos el ritmo. En lo que va creciendo la demanda, vamos a ir creciendo la inversión, vamos a ir creciendo en la cantidad de proyectos que hay. No estoy hablando solo de áreas, estoy hablando en general del país. Hacemos una construcción de 16 millones de dólares en una zona donde no han habido inversiones por muchos años. Contratamos gente de la zona, hacemos una serie de proyectos sociales, apoyar el desarrollo y el crecimiento de las comunidades vecinas a nosotros. Desde ese momento la gente está aprovechando, está viendo un beneficio. Llevamos a cabo un proyecto de 160 millones de dólares que estamos por concluir y quedan operando 10 plantas proveyendo energía verde para los salvadoreños y pues va en línea con todas las creencias de AES y de nuestra gente.